Consciente de que la manera más exitosa de abatir la inseguridad es a través de una educación de calidad y de la construcción de oportunidades para empleos dignos, la diputada del Distrito 17 de Morelia, Andrea Villanueva Cano, se reunió con el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, ICADMI, Juan Carlos Barragán, con el interés de impulsar proyectos de formación profesional a los habitantes de Morelia. En ese sentido, la diputada panista reconoció su interés de impulsar proyectos educativos en diversas zonas de la capital del estado, ya que durante sus recorridos por las colonias morelianas ha detectado un importante número de mujeres y hombres que necesitan oportunidades laborales, pero que no cuentan con formación educativa especializada en alguna actividad económica. Por ello, solicitó el apoyo de esta institución educativa para promover la conformación de grupos de personas que inicien su preparación en las más de 300 especialidades que ofrece ICADMI y que van desde confección industrial de ropa, artesanías en distintas técnicas, inglés, estilismo, asistente ejecutivo, informática, diseño y fabricación de muebles de madera, artes gráficas, entre muchas otras. Villanueva Cano enfatizó la urgencia de impartir la capacitación necesaria a los sectores sociales más vulnerables, lo cual les permita autoemplearse e incluso poner su propio negocio, mejorando de manera importante sus condiciones de vida y las de sus familias. Respaldando a la legisladora, el director del instituto reconoció que el 87% de la gente que acude al ICADMI logra colocarse en algún trabajo y es la única instancia que certifica competencias laborales, por lo que esa capacitación impulsará la conformación de microempresarios y futuros empleadores. Finalmente, la representante popular manifestó su interés de solventar una de las demandas más sentidas de los ciudadanos, que es generar nuevas oportunidades de trabajo, por lo cual invitó a la población a acercarse a sus oficinas, tanto del Congreso como en la Casa de Enlace, para orientarlos y puedan ingresar a cualquier curso de capacitación.